trabajadores de las maquiladoras Kemet y Aptiv denunciaron que estas empresas están presuntamente cometiendo irregularidades en el pago de utilidades, ya que dudan de que la cantidad que les están pagando sea la que la ley establece. La secretaria general del Sindicato de Plantas Maquiladoras, Dolores Zúñiga Vázquez, habló sobre el tema y dijo que tiene casos en los que los trabajadores que les dieron 3,000 pesos de utilidades les quitaron entre 1,000 y 1,200 por el impuesto sobre producto del trabajo.